¿Dónde te encuentro, Vegetoni? Estoy acá un ratito porque... ¿Se me escapa? Suena la campana una vez más, tercera lucha de la noche aquí en el Coliseo de Voz, en la fiesta Viva México 2024. Y... Oye, el demonio está buscando el apoyo del público. Parece están dando bastante rápido. Le debieron dar la bendición mejor porque lo ha necesitado durante esta noche. Este mancilla que lo veo recuperado, lo había conocido flaquito. Ha ganado peso, ha ganado musculatura. Está en su mero, mero apogeo. Y no solamente eso, también tiene muy mala actitud. Así que hay que tener bastante cuidado con Mancilla. Pero en estos momentos ya ha reducido ahí al demonio santo, enseñándole un poquito cuál es tu lugar en el cuadrilátero. Se están tomando el tiempo y el espacio para aplicarse ahí las respectivas llaves. Vamos a ver si no le rompe la máscara, porque creo que es la única que trae. ¡Uno! ¡No! No, por aquí no vende, tiene que haber repuesto por ahí. Oye, ¿qué es eso? ¡Falta de respeto! ¡Le está faltando el respeto a Mancilla! ¡Está jugando gracioso! ¡No te olvides! ¡Y tremendo! ¡Tremendo impacto de parte de Mancilla! ¡Oye, buscando la agilidad, mira con las pinzas y lo acaba de derribar! ¡Está sorprendiendo a Mancilla! ¡Machetazo, raquetazo! ¿Cómo le llamas? Aquí le llamamos el machetazo, tremendo impacto que le está dando ahí en el pecho. Lo escucha todo el Viva México 2024. ¡Venga, que le damos su cambio! Se sube la segunda cuerda, la tercera. Vamos a ver qué es lo que sale. Cuidado, no te me caigas, porque si no, tú solito te vas a dar de baja. ¡Relete, torbellino! Un tornillo, semitornillo para meterle castillo. ¡Mancillo! Y lo acaba de sacar del ring, Tony. No, Mancilla. Oye, mira, cuidado. ¡Peleas allá! ¡Te da un relevo! ¡No, Mancilla! ¡Es momento! Oye, creo que quieren que... No, mucho cuidado. Esto no es una lucha sin descalificación. Se puede meter en líos, Mancilla, si mete objetos extraños al cuadrilátero. Está preparando desde la tercera cuerda. Prácticamente inconsciente, no sabe ni cómo se subió a la tercera cuerda y le aventó esa planadora. Lo deja totalmente lesionado. Él también parece que sufre de dolor y lo quiere regresar al cuadrilátero porque las cosas allá arriba se ponen color hormiga. Ya que la victoria se la va a llevar únicamente dentro del ring. Los conteos fuera del cuadrilátero no son considerados por el árbitro, por el contrario. ¡Uno! ¡Dos! Y una vez más me robas el 3. Y volvió a contar el segundo. El segundo va a redundancia. El tercero para usted. Ya no vuelvo a decir nada. En estos momentos el demonio santo está empezando a llevarse ovaciones del público. Lo están aclamando. Te informo que las apuestas en vivo se están poniendo a favor del demonio santo. Está pagando el 7 Mancilla y el 1.50 el demonio santo. Yo no sé qué está haciendo. ¡Oh! Hasta a mí me dolió ese machetazo. Me acaba de reacomodar el esternón con ese manotazo. Tenía dos tetillas y le desapareció una. Se los ha dejado borradas ya. Mañana va a aparecer un tatuaje nuevo en ese pecho con la forma de la mano de Mancilla. Y la gente pide uno más. Por supuesto. ¡Escuchemos! Burlándose del público, Mancilla, te dije que tenía que estar con el respetable y eso no se debe de hacer. Uy, atacando a puntapiés en estos momentos al demonio santo y Mancilla es alguien que sabe usar la cabeza. Ahorita le va a meter una mordida tremenda sobre la máscara del demonio santo que ya no sabe, no está viendo nada, se le está nublando la vista por ese castigo. A la yugular, al cuello, lo está dejando sin respirar. El árbitro atento a las acciones, haciendo el conteo respectivo. Si llega a 5, descalifica inmediatamente a Mancilla. Me parece que no está viendo. Pide ayuda, llévenle un perrito, un lazarillo para que se ubique en el cuadrilátero. Y empujando en estos momentos al demonio santo, derribada, tremendo espaldarazo contra el cuadrilátero. Y sigue recibiendo el castigo. Está pidiendo ayuda. Por favor, hagamos algo, chamorro. Me está desesperando el demonio santo que pide e implora ayuda de todo el público. ¡Referí, haz algo por el amor de Dios! Le activaron el subwoofer en el pecho, en la espalda. En estos momentos al demonio santo y ahora lo están ahorcando en el centro del ring. Con esa tremenda patada le regresó la vista, pero le desacomodó las ideas. Sí, por lo menos una de ellas. En estos momentos tratando de rendirlo, el árbitro atento a ver si el demonio santo no se rinde y termina este encuentro con la victoria de Mancilla. Yo creo que habrá que llevarle un reloj despertador porque ya se me quedó dormido, le está metiendo castigo, le está dejando inconsciente. Un salpiconcito de agua también le vendría bastante bien para que lo puedan despertar. ¡Uy!
Ahora sí, llévele el alcohol, pero que no sea tequila. Si ese brazo cae por tercera vez, se acaba. Sigue aguantando ahí el candado que le está metiendo sobre el cuello. Fuerte la fuerza que hace Mancilla. No lo quiere soltar, ya lo tiene. Vamos a ver si se rinde. Está presionando cada vez más fuerte, pero se logra recuperar el demonio santo con unas ligeras ganchos. ¡Oh! ¡Ese sí me dolió! Fíjate por aquí si no cayó la cabeza del demonio santo, porque casi que se la arranca. Pero tampoco logró los 3 segundos. Yo vi que le metió ese puñetazo al rostro, vi que rodaron los dientes por acá del demonio santo. No sé si eran los verdaderos o los falsos. Está, ahora sí está volteando la balanza Mancilla sobre el demonio santo. Y ahí va castigo sobre las cuerdas. Lo recibe con una patada en el pecho el demonio santo. Parece que va a tomar un segundo aire. Así se ve, ya se está recuperando. Otra patada voladora sobre la cabeza. A las 100, casi en el 99. Casi en el 99. Peligrosísimo en estos momentos el demonio santo, tomando ventaja, buscando altura. Y viene el ataque cruzadito. Va el conteo. ¡Marcha desde la segunda! ¡Uno! ¡Dos! Y volví a cortar, por el amor de Dios. Ponme un golpe antes. Algo, quítame el micrófono. Quitas el 3, ¿por qué eres así? Vemos en estos momentos a Mancilla bastante adolorido en el centro del ring, mientras que el demonio santo está buscando ponerle final a este encuentro con su victoria. Visiblemente cansado Mancilla, ahora ya se ve más recuperado. Oh, otra vez le está... patada voladora después de haberle dejado semi inconsciente. Y le va a sacar la máscara, señoras y señores. Cargada de...